A nivel nacional, ¿cierto? Bueno, de aquí el que responde es el alcalde. Y yo no voy en contra de esa medida, pero el 21 no se abre aeropuerto si yo tengo que tomar la decisión. Hasta que haya un compromiso y se continúe con las mesas que se vienen haciendo, donde responda y nos ayude a tomar el impacto, la mitigación y todo, a Avianca, Easyfly, los hoteles. Me gustó que en una reunión hizo presencia la Cámara de Comercio, porque esta tarea, la tarea no es solo para el alcalde, y la responsabilidad la tenemos que compartir todos. Y para mí se abre, si nos va bien y se hacen todos los procesos, la primera semana de octubre, el aeropuerto de la ciudad de Yopal. Porque el piloto sí lo tengo que presentar yo como alcalde. Es decir, que aún todavía no han adquirido bien los compromisos cada una de las aerolíneas y las personas implicadas en este proceso de protocolo de bioseguridad. Pues para usted y para todos, ustedes saben que el primer día llegó el doctor Marciales solo. Entonces yo le dije, no, mi aprecio, mi respeto, sabemos que es un excelente profesional, pero aquí deben llegar los interesados a comprometerse, porque le queda muy difícil. Yo no tengo el talento humano todo para tomar el aeropuerto y hacer los protocolos. Me tienen que ayudar precisamente las empresas como Ecopetrol, Avianca, el mismo aeropuerto, todo eso es una institución, hoteles y todos comprometidos, porque lo que sí está claro es que eso reactiva la economía, eso es cierto, pero también nos puede subir los indicadores y no va y sea, miren el mundo. Y en muchos escenarios les ha tocado echar para atrás, revesar y volver a tomar medidas, eso es lo que no. Yo no estaría dispuesto ni me gustaría que ya dimos libertad y nos toque volver y ya nos reactivamos, nos toque volver a tomar medidas de aislamiento, eso no. ¿Por qué? Por no hacer las cosas una semana más, una semana menos, no pasa nada y para mí se abre el 1 de octubre.